Bueno, estamos con Yamila, una mamá que tiene 4 chicos, están en este momento en situación de calle. Contanos un poco qué es lo que vos en este momento necesitarías que la gente colabore o te pueda ayudar. No, eso es lo que ellos pudieran, con mercadería, ropa, pañales, leche, como es. Después lo que ellos pudieran, yo tampoco voy a andar exigiendo cosas que sé que la gente también tiene necesidades, está pasando mal, como nosotros también. En estos momentos, pañales, leche para la bebé. ¿Pañales chicos? No, extra grande. Extra grande. Tiene un anito la bebé. Bueno, para que la gente se ubique, estamos en Chacabuco y San Juan, debajo de lo que sería la autopista. Y la gente del gobierno de la ciudad, ¿qué es lo que necesitarían ellos? ¿O qué te requieren a vos como para poder ayudarte un poco más? Y primero decían tema de los DNI. Los DNI ya los pude iniciar. Ahora tengo que esperar respuesta de ellos. A ver qué es lo que me dicen. Porque hasta ahora la respuesta no. Lo único que me dijeron es que los documentos de los chicos habían se había podido iniciar, que estaban esperando novedades de vuelta. Hasta ahora hace una semana que vinieron y no volvieron a venir los del BAP, que la... es la gente que los está ayudando con los... ¿Las edades de tus hijos, para que la gente sepa o busque qué ropa pueden por ahí? 7, 4, 3 y un anito la nena, la bebé. La más chiquita es la... La bebé, que es la que vemos ahí jugando. Sí. También, como para que sepan, ustedes no tienen energía eléctrica. No, estamos sin los alumbramos con lo de la luz de la calle. ¿Y con la comida cómo se arreglan? No, cocinamos acá, prendemos fuego, la gente los ayuda también con un poco de mercadería, a veces los traen comida. Lo vamos arreglando como podemos, pero los arreglamos. Bueno. Bueno, no es algo muy complicado, es solamente apelar a la solidaridad de la gente, a la solidaridad de las autoridades para ver si les pueden conseguir algún lugar donde ustedes puedan estar más cómodos o de una manera un poco más digna. ¿Tu marido está trabajando? Él sí, él es cartonero. Bueno, también, los que por ahí lo puedan ayudar con algo. Sí, eso sí, lo que pudieran. Bueno, yo te agradezco, ¿eh? Esperemos que la gente colabore.